Bueno, muchachos, aquí una vez más con ustedes en este canal analizando las tecnologías de Samsung para cada uno de los que tenemos un dispositivo. En esta ocasión pues tengo un comentario, un análisis con respecto al almacenamiento interno. Desde que recientemente en los 128 GB de almacenamiento interno ya no son suficientes en un dispositivo en un uso promedio, obligando al usuario a considerar opciones de almacenamiento más altas, es decir, invertir un poco más en un dispositivo alto. Tratándose de Samsung, pues ya se ofrecen alternativas con el mismo dispositivo, pero en almacenamiento mayor, es decir, 256 o 512 para la línea más alta, en este caso la S23, que ya ofrece pues desde un principio estas opciones. El comentario que yo hago al respecto es referente a la carpeta segura. Muchas veces nosotros queremos que la información se guarde de manera externa. Y esto sería algo que, bueno, funcionaría a favor de los usuarios. Pero considerando lo anteriormente mencionado, este asunto del almacenamiento es cuestión de marketing para obligarte a comprar un dispositivo más alto de la marca. Pero, pues tratándose de los usuarios, sería interesante de que Samsung pensara en cada uno de nosotros para que podamos guardar en la tarjeta de memoria la mayoría de las configuraciones de la carpeta segura, que ocupa bastante almacenamiento en el almacenamiento interno, y esto es una de las razones por las que las opciones de sistema o la categoría de sistema está bastante ocupada. Entonces, este es un comentario que realizo. Cuéntame qué piensas ahí en la caja de comentarios. Dios te bendiga. Y coméntame qué dispositivo Samsung tienes a la mano.